En el campo de la ovnilogía, hay muchos investigadores que no solo sostienen que hemos sido y estamos siendo visitados por seres de otros mundos físicos o dimensiones, sino que también que una parte de estas entidades no humanas están camufladas entre nosotros. De hecho, los teóricos de la conspiración más atrevidos afirman que varios personajes de altos cargos gubernamentales no son del todo humanos, y o están influenciados por entidades de otros mundos en una suerte de, por así decirlo, posesión alienígena. El increíble testimonio que presentamos a continuación apunta que la realidad en la que vivimos puede ser hackeada por seres que habitan el mismo universo holográfico para pasar completamente desapercibidos a los miembros de nuestra especie. El siguiente testimonio fue obtenido por Linda Moulton Over, conocida mundialmente por sus investigaciones sobre la mutilación de ganado, que según ella tendría un origen extraterrestre. Sus numerosas apariciones en programas de televisión y documentales afines de temas sobre ovnis ha llevado a que mucha gente la tome como una referencia a la hora de buscar a alguien a quien hacer llegar una experiencia con lo desconocido. Es así como Over fue contactada por Cinder Chill, una experimentada masajista terapéutica de 49 años de Illinois, Chicago, quien le envió el siguiente email luego de escucharla en el programa radial estadounidense Coast to Coast. 9 de septiembre del 2015. Querida Linda, he sabido de tu trabajo por cerca de 9 años. Soy una radioescucha de Coast to Coast, y el otro día te oí hablar del caso de un alienígena híbrido de Los Ángeles el 27 de agosto. Siento que quizás seas la indicada para compartir mi historia. Además, posiblemente me puedas brindar algunas respuestas en base a tu experiencia. Esta dama en particular vino por un masaje, tuvo que ser entre el 2005 y 2006. Era su primera vez conmigo, y pienso que también en el establecimiento. Parecía una dama de la Costa Dorada, muy bien vestida, probablemente con ropa de diseñador, con el cabello arreglado, maquillaje y una cartera cara. Ella se encontraba boca arriba mientras trabajaba en su cuello cuando, de pronto, pensamientos sobre alienígenas, del tipo gris, vinieron a mi cabeza. Un extraño evento sucedió en esos segundos, tal como si una falla holográfica cambiara la imagen, un ser alienígena yacía acostado en lugar de la mujer. Los vellos de mi brazo se erizaron del escalofrío y pensé, oh mi Dios, es un extraterrestre. Aquí datos personales no publicados por cuestión de privacidad. Luego de recibir el email y habiendo investigado casos similares, Owell decidió responder y concertar una cita con la masajista para obtener más detalles de lo sucedido. A continuación, la entrevista. Cinder Silf, 49 años, masajista terapéutica licenciada desde 2001, Chicago, Illinois. Esta era una mujer a la que no había visto antes. El lugar era bastante prestigioso, por lo que no era algo inusual el que viniera gente vestida con ropas caras. Los clientes pagaban $100 la hora por un masaje. Por regla, cuando atiendes un cliente por primera vez, lo llevas a la habitación donde trabajarás con él, cierras la puerta y le pides por favor que apague su celular móvil. Cuando se lo pedí, ella dijo, sí, y sacó su celular de su cartera enfrente mío. Linda Moulton Ove, ¿podrías describir su color de cabello, ojos, piel, etcétera? Cinder. Tenía el pelo corto estilo, bob, con reflejos rubios. Nada fuera de lo común. Lucía como cualquier persona de la Costa Dorada, piel blanca, ojos claros, nada fuera de lo ordinario que se destacara. Volviendo a lo del celular, ella lo sacó enfrente mío. La estaba viendo de cerca. Y mire que lo apagó. Pregunta de Linda,
Normalmente, le solicitas a todos los clientes que apaguen sus celulares para que una llamada no interrumpa la sesión de masaje. Cinde. Correcto. Al principio, hice que se recostara boca abajo para hacerle un masaje estándar con el que trabajo, luego le di vuelta en la mesa para trabajar en su cuello. Allí fue cuando mis pensamientos comenzaron a divagar hacia aliens. O algo así. Pregunta. Linda, cuando dices que tus pensamientos divagaron hacia aliens, ¿te refieres a que comenzaste a ver imágenes de algo no humano en tu mente? Cinde. Sí, más específicamente sobre el tipo de alienígenas conocidos como grises. Mis manos estaban sobre su punto occipital, en la sección ósea de la nuca, cuando me vino a la cabeza la cuestión de si era un alienígena quien estaba acostado en mi mesa. En ese momento, fue como si me hubiera escuchado, o algo. No sé, es difícil de describir, pero es como si hubiera sucedido un glitch, como en aquellos tiempos cuando había televisores en blanco y negro, que un segundo antes que se apagara por completo había como ese flash en la pantalla. Lo que apareció sobre el cuerpo se asemejaba a un papel transparente, como celofán, pero con zigzags eléctricos en él. Pregunta de Linda, ¿estás viendo esto con tu mente o es realmente una suerte de sábana traslúcida sobre la mujer que estás masajeando? Cinde. Mis ojos están completamente abiertos. Observo cómo esto ocurre en una fracción de segundo y, de repente, la imagen empieza a aparecer. Y no puedo creer lo que estoy viendo. La piel de esta mujer adquiere una tonalidad gris ceniza. Mi mirada recorre todo su cuerpo, y tengo esa sensación de terror, pero al mismo tiempo no puedo dejar de ver. Esa especie de zigzag eléctrico se eleva, y la mujer sobre la mesa se transforma en un ser delgado, gris, con cabeza bulbosa, cuello fino, sin ropas. Era como una Barbie de plástico. No había nada que me dijera si era hombre o mujer. Pasado el impacto del primer segundo, pude observar más detalles, su piel parecía de elefante, se arrugaba un poco en la parte de los tobillos, rodillas y alrededor de las piernas y el cuello, era delgada, como goma fina, y opaca. No obstante, no sentí que la piel fuera muy diferente al tacto de mis manos, que no dejaron de estar en contacto con el cuerpo en ningún momento. Su rostro tenía una boca pequeña. No miré directamente a sus ojos, pero su color era de un mármol negro, y muy grandes. Pregunta de Linda, ¿recuerdas cuántos dedos tenía en pies y manos? Cinde. No llegué a ese nivel de detalle porque estaba atónita realmente, necesitaba que alguien me pellizque para creerme que lo que estaba pasando era verdad. Imagínate que de repente el cliente que tienes en la mesa se convierte en un alienígena gris. Y algo que tampoco esperaba sucede en ese momento, el celular de la mujer, o al menos eso creo, suena desde su cartera. Pregunta de Linda, el sonido del teléfono, ¿recuerdas cómo era? Cinde. Una vez escuché que habían grabado extraños sonidos alrededor del planeta que suenan como un cuerno. Tenía un aire a eso. Era como un bip, pero más áspero y parecido al sonido de un cuerno. Pregunta de Linda, ¿y cuánto duró ese sonido? Cinde. Segundos. Si tienes una llamada, seguirá sonando una y otra vez, pero este sonó una sola vez. Pregunta de Linda, simultáneo a ese extraño sonido proveniente del teléfono supuestamente apagado, ¿viste que la mujer volvió a aparecer en lugar del alienígena gris? Cinde. Sí. Ah, y quisiera aclarar que ella no silenció el teléfono, por lo que no podía ser una alarma que funciona igual a pesar de eso. Definitivamente lo había apagado. Pregunta de Linda, ¿la mujer está consciente de lo que sucede? Cinde, la pregunta sería, si eres de una especie alienígena poderosa y has estado en este planeta el suficiente tiempo, realmente necesitas un masaje. Incluso si este ser tuviera algo malo o se sintiera enfermo,
como persona humana tendría la necesidad de un masaje. Creo que no tenía idea de lo que estaba pasando y de repente algo le dijo, ¿qué estás haciendo? Vuelve a tu prisión, en forma humana. Pregunta de Linda, a ese efecto de, sábana, electrostática traslúcida sobre ella, ¿qué le ocurrió cuando sonó el teléfono? Cinde, fue como moléculas saltando, algo se activó para que ella volviera de inmediato a su forma. Lo que sentí es que este alienígena estaba mostrando su verdadera naturaleza y este sonido le avisó sobre eso para que volviera a su forma humana. Alguien o algo detectó el glitch. Desde luego, a pesar de lo asustada o impresionada que estaba, no le mencioné nada sobre lo inusual que me pareció su ringtone. Pregunta de Linda, ahora, en 2015, tienes 49 años, y has estado trabajando de masajista licenciada desde 2001. Considerando esta última experiencia que me acabas de contar, ¿cuál es tu propia opinión sobre seres no humanos interactuando con nosotros en este planeta? Cinde, creo que efectivamente, de alguna forma, interactúan con nosotros. Es por eso que quise contactarte, porque pienso que existe algo holográfico que los protege de manera que pueden aparentar, ser humanos comunes y corrientes, y, en mi caso, también acaudalados. Tal vez, y solo especulo, se trata de una especie de campo holográfico electromagnético. Pregunta de Linda, ¿qué significa eso?